Buen día, queridos amigos. Iniciamos hoy el estudio de la lección de la escuela sabática. Son las 7, un minuto de la mañana. Estamos estudiando la primera lección del Evangelio de Marcos, que tiene por título El comienzo del Evangelio. El autor de estas lecciones tuvo a bien hacer a manera de introducción la parte del domingo, el misionero fracasado, y la parte de ayer lunes, una segunda oportunidad, hablando de el autor del Evangelio, de Marcos. Como vimos, inicialmente Marcos, en ese primer viaje misionero con Pablo y Bernabé, él retrocedió, se echó atrás, fracasó. Ya para el día lunes nos muestra la manera como Marcos aprovecha la segunda oportunidad que Dios le da. Él muestra una madurez y afronta todas las responsabilidades que involucra estar en la obra de Dios. Y realmente le fue muy bien a Marcos. Ahora ya entramos de lleno a lo que el título de la lección, el comienzo del Evangelio. Y está aquí en Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Quiero leerte ese texto. Mira lo que dice. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces aquí el autor toma el título de esta primera lección, de aquí el comienzo del Evangelio. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestre. Predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, este texto que acabamos de leer nos habla acerca de el mensajero que el Señor levantaría antes de que el Mesías viniese a esta tierra por primera vez. Y estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba profetizado de él en varios textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 43 dice que ese texto, el Señor levantaría su mensajero que prepararía el camino delante del Señor. Ya en Malaquías capítulo 3, versículo 1, también habla de el mensajero del Señor, que el Señor levantaría justo antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces aquí el Señor Jesucristo es presentado realizando un viaje. Y Juan el Bautista es presentado como el que aparejará el camino, preparará el camino por donde el Señor va, por ese viaje. En esos días, cuando una persona importante, un rey venía, sus súbditos preparaban el camino, lo allanaban para que el camino estuviese bien, bien delineado, bien acoplado, para que el rey no tuviese inconvenientes en su viaje, en su llegada a su destino. Y aquí, tomando esa referencia, el Señor nos comenta que Juan el Bautista, el mensajero del Señor, prepararía el camino para que el Señor pudiese llegar a su destino. Entonces vemos que la palabra de Dios está presentando al Señor Jesucristo como en un viaje. Y este viaje finalmente terminaría en la cruz, donde el Señor Jesucristo moriría en favor de toda la humanidad.
Solo que estamos apenas en el comienzo del Evangelio y hay mucho que el Señor necesita recorrer para finalmente poder llegar a la cruz. Y el mensajero del Señor, Juan el Bautista, hace un llamado a las personas de su tiempo al arrepentimiento, para que las personas se aparten de los pecados y también se vuelvan a Dios. Entonces, de esa manera, el mensajero Juan el Bautista fue levantado por Dios para preparar el camino del Señor, para que las personas se arrepintiesen, para que las personas abandonasen el pecado y las personas se volviesen a Dios. Ahora, ¿de qué manera podían las personas hacer práctico el llamado que Dios le hacía a ellos en los días de Juan el Bautista, el mensajero del Señor? ¿De qué manera ellos podían hacer práctico ese llamado? Bueno, bautizándose en las aguas del Jordán. Y era exactamente lo que Juan el Bautista hacía. El mensajero del Señor bautizaba a las personas en el río Jordán. Entonces, nosotros, y aquí termina la lección en Marcos 1, versículos 7 y 8, donde dice el mensajero del Señor, el versículo 7 y 8, dice, viene después de mí uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. A la verdad, los bautizo con agua a ustedes, pero el que viene después de mí los bautizará con Espíritu Santo. Este texto, versículos 7 y 8 de Marcos 1, aquí el mensajero del Señor, Juan el Bautista, nos comenta la exaltada posición del Señor Jesucristo. El Mesías que vendría después de él era más poderoso que él. Presenta una exaltada posición de la cual Cristo vendría a esta tierra. Es más poderoso que yo, decía el mensajero Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista presenta a Jesús haciendo un viaje. Hoy tú y yo, por la gracia de Dios, tú que le has entregado la vida a Jesús, mi querido amigo, mi querida amiga, tú y yo también somos los mensajeros del Señor, por la gracia de Dios. Y estamos cumpliendo la misión parecida a la de Juan el Bautista al llamar a las personas al arrepentimiento para que las personas abandonen el pecado para que las personas se vuelvan a Dios. Y una manera práctica de demostrarlo es que las personas puedan bautizarse, entregar la vida a Jesús. Al igual que Jesús, también tú y yo estamos en un viaje. Y nuestro viaje, nuestro rumbo, nuestro destino final es Canaán celestial. Y mientras estamos en este viaje, debemos cumplir la misión como mensajeros del Señor para que las personas se arrepientan, abandonen sus pecados y se vuelvan a Dios. Y una manera práctica de hacerlo es siendo bautizados. Así como Cristo vino la primera vez, levantó un mensajero para que le preparara el camino, Cristo con toda seguridad viene por segunda vez. Y Cristo ha levantado también mensajeros, mensajeras del Señor, para que compartamos el Evangelio con aquellas personas que verdaderamente desean ir al cielo, personas que verdaderamente desean ser salvas. Entonces, este es nuestro momento de compartir el Evangelio, de compartir aquello que has recibido del Señor, el mensaje del Evangelio eterno. Porque con toda seguridad el Mesías que vino en los días de Juan el Bautista vendrá también en nuestros días para llevarnos al reino de los cielos. Entonces te invito, mi querido, para que aceptes el llamado del Señor, así como Juan el Bautista lo aceptó en sus días y fue lleno del Espíritu Santo y fue el mensajero del Señor en esos días. Hoy tú y yo también tenemos que ser como Juan el Bautista. Pedir cada día
la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo nos capacita para poder ser los mensajeros del Señor en estos tiempos finales en que nos ha tocado vivir. Vamos a orar por eso. Oremos. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos, Señor, porque al reflexionar un poco en la lección de la escuela sabática para hoy, martes 2 de julio, Señor, gracias porque nos recuerdas que para la venida del Señor Jesucristo, el Mesías, la primera vez, tú levantaste un mensajero a Juan el Bautista y él cumplió su misión, llamó a las personas al arrepentimiento, llamó a las personas para que se volvieran a Dios, para que las personas abandonaran sus pecados y finalmente se bautizaran en el río Jordán. Gracias, Señor, porque hoy también nos haces el llamado para que aceptemos ser tus mensajeros en estos días finales de la historia humana. Bendice el amigo, la amiga, la hermana, el hermano que ora conmigo en este momento, Señor, que podamos ser sensibles al llamado de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros y permitamos que Él nos capacite y nos convierta para ser los mensajeros del Señor justo antes de la segunda venida de Cristo. Gracias, Señor, porque estamos en un viaje. Estamos en esta caminata rumbo al reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a ser tus mensajeros, así como lo fue Juan el Bautista, y ayúdanos para llegar al reino de los cielos. Es nuestra oración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos amigos, gracias por estos 12 minutos que hemos compartido aquí juntos. La lección de la escuela sabática. Te espero por aquí mañana con la ayuda de Dios para el día miércoles y vamos a hablar de el bautismo de Jesús. Cómo cuando Juan el Bautista está cumpliendo su misión como el mensajero del Señor, finalmente allí llega a ese lugar donde está Juan el Bautista, el Mesías, el Señor del cual Juan el Bautista había dicho: viene uno más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es más poderoso que yo, él los bautizará con Espíritu Santo. Mañana tendremos este estudio. Que tengas un lindo día en la presencia del Señor y te espero por aquí con la ayuda de Dios. Paz sea contigo. Amén.